sesión. Ya. Buenos días nuevamente. Punto número uno de tabla, aprobación de actas anteriores. No tenemos acta para someter al consejo. Punto de tabla número dos, cuenta del alcalde. Bien, saludar primero a todas las concejalas y concejales de la comuna y a quienes nos acompañan, directores y funcionarios municipales. Quiero partir hoy día el consejo mandando toda mi solidaridad y nuestro apoyo a Claudio, que está en la isla, que ha tenido un tremendo accidente familiar. Su señora está en estado grave, así que quisiera partir enviándole fuerza porque se le vienen tiempos difíciles, ¿no? Además, comentarle, la municipalidad ha seguido avanzando en materia de seguridad junto a la comunidad y a la fiscalía. La Dirección de Seguridad organizó en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte el conversatorio denominado Denuncia, Análisis Criminal y Foco Investigativo. Es una actividad que contó con la participación de miembros del Consejo de la Sociedad Civil de nuestra comuna. Además, informarles que Recoleta recibió el sello de Comuna Energética por poner práctica estratégica al servicio de la comunidad. Esto fue el lunes 17 de enero, las dependencias de la Seremi Energía Metropolitana, en donde se realizó una ceremonia oficial de entrega del sello de Comuna Energética a nuestra municipalidad, que certifica y reconoce la gestión energética local que realizan los municipios en las comunas. El reconocimiento está dado luego de que nos sumáramos a la meta propuesta de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 con una estrategia definida y aprobada por estas entidades. Además, el Consejo Municipal, decirles que con la revocación, esto tuvo un tremendo impacto con la revocación de las patentes de alcohol positivo y la comunidad está bastante contenta, ¿no? Amén de que hoy ya hablan de que existen presiones de algunos locatarios hacia la comunidad y por lo tanto tendremos que tomar medidas en ese aspecto. Luego informarles que hasta la Municipalidad de Recoleta se trasladó una comitiva de la Municipalidad de Hualpén encabezada por su alcalde Miguel Rivera para conocer de primera fuente las distintas iniciativas populares y ver cuáles y cuándo pueden efectivamente instalarse en la comuna de Hualpén. Por último, saludar la continuidad de las buenas actuaciones que han tenido los deportistas recoletanos y las deportistas recoletanas en sus diferentes disciplinas. Esta vez queremos felicitar al equipo de natación infantil y juvenil Dreamers de Recoleta por obtener el quinto lugar como equipo en la 35ª versión de la Copa Israel realizada en el Estadio Israelita. Por último, contarles que Recoleta cumplió 3 años entregando libros a precio justo en el 28 de enero pasado. Además, esta primera librería popular de Chile amplió luego su producto a la música, ¿no? y a todo lo que tiene que ver con escuchar y con poner a disposición la cultura también a precios accesibles. Ya tenemos más de 7.000 títulos entre libros y música y a la fecha se han vendido más de 23.000 obras junto a otros tantos miles de discos, vinilos, DVDs y artículos relacionados con la música como audífonos, tocadiscos y entre otros. Así que nos sentimos tremendamente orgullosos de lo anterior. Es cuanto puedo informar, concejalas y concejales. Punto número 3 de tabla, aprobar el avenimiento alcanzado con doña Mercedes Alicia Latorre Díaz, exfuncionaria municipal a contrato. Ofrezco la palabra para consulta de observaciones. No habiendo, vamos a la votación por la aprobación del avenimiento. Apruebo. 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 ¿Algún voto en contra? Apruebo. ¿Alguna abstención?
Gracias, concejalas y concejales. Punto número 4 de tabla, aprobar la adjudicación de la licitación pública, provisión de lentes ópticos para el programa de resolutividad UAPO Recoleta 2022-2023 y de 1384-55-LE21. ¿Te ofrece la palabra para consulta, observaciones en este punto? No habiendo, vamos a la votación por la aprobación de la adjudicación propuesta. Apruebo. 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 Gracias, concejala y concejales. ¿Algún voto en contra o abstención? Muchas gracias. Alcalde, una consulta. Sí. El punto 3 me parece que se cortó la llamada cuando mi señal seguramente falló. Yo también estoy a favor del punto 3, por si acaso se no quedó en acta. Muchas gracias, concejal. Entonces, el punto número 4 entiendo que está aprobado unánimemente, ¿sí? Punto número 5 de tabla, aprobar que la Asociación de Municipios Libres haga un convenio con la empresa Cuarta Energía S.P.A. para la elaboración del proyecto planta solar fotovoltaica PMGD3MW, según lo acordado en sesión extraordinaria del día 26/1/2022 de esa asociación. A ver, concejales, concejalas, aquí voy a hacer una observación, una introducción, que tiene que ver con el punto 5 y el punto 6, pero que deben votarse por separado, y explico. Siguiendo el modelo de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, la Asociación de Municipios Libres ha tomado la decisión de meterse al negocio de la producción de energía y por lo tanto construir la primera planta fotovoltaica municipal de Chile. Ya contamos con un arriendo que firmamos con una comunidad agrícola de Canela que está poniendo a disposición un terreno de 5 hectáreas y que una vez que esto se materialice, también va a ser parte de la repartición de gananciales. Por lo tanto, hoy día estamos en la etapa de ya iniciar el proyecto para su futura construcción. La planta es una planta que va a generar 3 mega de energía y que lo va a poner a disposición del sistema interconectado central. Va a generar anualmente una utilidad de cerca de 700 millones que se van a repartir en proyectos proporcionalmente en los municipios que estamos participando, que somos 8 al día de hoy, ¿no? Esto tiene que ver primero con ya contratar la elaboración del proyecto, que es lo que estamos aprobando en el punto 5 con este convenio, y aprobar en el punto 6 los fondos necesarios para este proyecto. Los fondos están por sobre los 129 millones de pesos y por lo tanto proporcionalmente a Recoleta le toca hacerse cargo del 24%, que es un poco menos de lo que está planteado ahí. Son, si Francisco Moscoso tiene la cifra final, ahí vamos a hacer un pequeño ajuste, ¿no? Pero con eso tiene que ver. Con esto estaríamos dando un paso fundamental. El diseño estaría dentro de los próximos 4 meses y la permisología completa dentro de los próximos 6 a 7 meses para luego un periodo de construcción dependiendo de la búsqueda o el logro del financiamiento que estaría entre los 6 y los 12 meses a partir del término del proyecto. Esa es la introducción. Así que en el punto 5, entonces, ofrezco la palabra para consulta y observaciones. No habiendo, vamos a la votación, entonces, por la aprobación del convenio con la empresa Cuarta Energía S.P.A. para la elaboración del proyecto planta solar fotovoltaica. Aprobado. Apruebo. Apruebo. ¿O algún voto en contra?
Gracias, concejalas y concejales. Ahora corresponde aprobar la cuota extraordinaria para el desarrollo del proyecto planta solar fotovoltaica. ¿Cuál es el monto definitivo, Francisco? Sí, lo que pasa es que es un monto global dividido en tres cuotas extraordinarias. El monto global es 29.267.888 dividido en dos cuotas de 10.975.000 pesos más una cuota de 7.317.888. Ok, ofrezco la palabra para consulta o observaciones en este punto. No habiendo, vamos a la votación por la aprobación. Apruebo. ¿Alguna abstención o voto en contra? Gracias, concejalas y concejales. Alcalde, lo único importante ahí es que el administrador nos haga llegar un documento para saber las fechas de pago de estas cuotas. Siempre quedan establecidos los convenios. Gracias. Punto número 7 de tabla, incidentes. Ofrezco la palabra para incidentes. Alcalde. Sí. Solo saludar a la municipalidad por el sello verde que siento que nos merecemos en realidad, y hoy día sobre todo con esta propuesta que estamos aprobando, ¿verdad? Siento que es una municipalidad innovadora y debemos seguir fortaleciendo este trabajo de vinculación y además de utilización de los recursos naturales. También saludar a Recoletas en su aniversario y agradecer a los funcionarios y funcionarias de Recoletas por su excelente atención. Eso, alcalde. Gracias, concejal. ¿Alguna otra palabra? Alcalde, Fares Jaue por acá. Concejal. Muy breve, me llegó una denuncia por redes sociales, alcalde, respecto a un vecino que habría puesto una denuncia de por botar escombro en la vía pública, y esta habría sido informada por los funcionarios municipales a la persona denunciada. Entonces le voy a hacer llegar la denuncia, alcalde, para que a futuro efectivamente se tomen las medidas para que este tipo de denuncias, que muchas veces son anónimas, efectivamente se mantengan en el anonimato y no perjudiquen las relaciones que tienen los vecinos cuando hay algún vecino que efectivamente por el bien común quiere denunciar, que es algo que nosotros como gestión además hemos venido incentivando hace tanto tiempo. Eso, okay. ¿Alguna otra palabra? Alcalde por acá, Karen Garrido. Alcalde, quería felicitarlo a usted y agradecer a todos los vecinos que estuvieron apoyando la iniciativa, que se logró cumplir las 15.000 firmas para ser discutida en la Convención Constitucional. Así que felicitarlo. Esta iniciativa pretende reconocer, valorizar y remunerar al trabajo doméstico y de cuidado para todas las personas. Felicitarlo nuevamente, fue una iniciativa del cual hubo mucho trabajo en la comuna, y agradecer a todos por llegar a las 15.000 firmas. Eso, alcalde, y muchas gracias. Gracias a usted, Karen, y a todas y todos quienes apoyaron en esa tarea tan noble y necesaria, además. ¿Alguna otra palabra? No habiendo más palabras. Alcalde, alcalde, disculpe, pero ¿cuál va a ser las próximas dos fechas de consejo? ¿Y por qué me lo pregunta a mí si no lo hemos acordado? No, pero porque en el fondo tengo entendido que el próximo consejo sería el febrero 22.
Sí, la última semana. Haríamos febrero 22 el martes. Claro. Y hagamos febrero 25 el viernes, ¿les parece? Sí. Bien. Perfecto. Bien. Aprobado. Aprobado. Gracias, fiscal y concejal. Aprobado. Y nuestra comuna damos por finalizada la sesión. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao a todos.